Hace 12 años, Yasser Solís renunció a su trabajo para emprender en su propia idea de negocio, enfocado en ofrecer el servicio de renta de vehículos, turismo y viajes privados. Ha sido una aventura en este país emprender, pero sobre todo las buenas amistades y las buenas relaciones, y sobre todo el proyecto se ha puesto 100% en las manos de Dios. Al observar que su emprendimiento le estaba funcionando, se arriesga a vender en $3,500 su carro personal, dinero que le sirvió para la prima de un carro nuevo que obtuvo al crédito. Se me hizo muy, muy difícil al comienzo las primeras cuotas, pues, ¿qué te puedo decir? Me pidieron el carro, que el bar me llamó, ya se vení y parquéme el carro. Y bueno, vos sabes, en ese momento es difícil porque estás trabajando, estás luchando para obtener algo y no te da los recursos. La deuda en el banco fue una prueba también para la familia, quien nunca lo dejó caer en el estrés económico, por lo contrario, lo respaldaron y lo motivaron a seguir luchando por sus sueños. Es difícil, porque tenemos familia y ella lo tomó, bueno, dice, y hay que echarle para adelante. Si esa es tu decisión, pues yo te apoyo. Y es algo así, que si necesitamos un impulso, necesitamos esa base que nos dé ese impulso, ese ánimo. Aunque pensemos que no es posible, sí se puede. En este país tenemos muchas oportunidades. A pesar de las limitaciones económicas y las deudas, jamás se le pasó en la mente renunciar. No, porque definitivamente cuando pones fe a algo y lo haces con esmero, lo haces con mucha pasión, mucho amor, da resultado. Y creo que eso es lo que se proyecta. Estoy convencido de que las demás personas lo viven, se transmite, ¿ya? Y no hay manera de echar para atrás. Considera que el éxito de su servicio ha sido ofrecerles a sus clientes una atención personalizada. JS Renta Car Nicaragua, personalmente, yo en persona, lo llego a recibir al aeropuerto, al hotel. Es un valor agregado esperarlos. Dar a conocer pues nuestro país, nuestra cultura, le mandamos toda la oferta, depende de lo que el cliente se identifique con lo rural, con la playa, con las ciudades, con lo colonial, con la historia. En Nicaragua está muy bendecida, tiene de todo, de historia, de playa, de río, de cultura, de tradiciones. Y ese es el punto esencial que nosotros en sí enfocamos a nuestros clientes. Entre los planes que tiene a futuro este emprendedor es aumentar su flota vehicular, diversificar su servicio y seguir promoviendo los mejores destinos turísticos de Nicaragua. Nicaragua no es que esté de moda, sino que es única. Las distancias son súper cerca, tenemos carretera en toda la costa del Pacífico y centro norte, centro sur. Increíble, puede llegar en vehículos livianos a cualquier ciudad. Eso sí, y es súper rápido. Y lo esencial, que cada departamento tiene su historia, tiene su propia comida, gastronomía, cultura, tradiciones. Siempre vas a encontrar algo nuevo. JS Renta Car es una empresa familiar de 8 flotas de vehículos. Y entre las personas que le ha brindado servicios personalizados, destacan políticos nicaragüenses, artistas de la música internacional y artistas de Hollywood. Jimmy Romero, Voz TV.